Hola, hola, hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Pues prácticamente voy a estar haciendo los videos, cosas que no afectan a aquellas personas que están haciendo la receta. Prácticamente tengo personas que están un poquito de peso y prácticamente quieren bajar de peso. Muchos me están diciendo que están tomando pastilla para bajar de peso, mis amores. Si usted está haciendo la receta mía, prácticamente no le va a funcionar si usted está tomando píldoras o pastillas que prácticamente para bajar de peso. Ok, lo que son suplementos, hay en veces que sí afecta, vamos a decir, aquellas personas que están haciendo ejercicio, hay personas que requieren que no hagan ejercicio, todo va dependiendo si es un ejercicio leve, que usted está como caminar despacio, o sea, caminar prácticamente como haciendo el quehacer en su casa, pero estar haciendo pesas y cosas así, no lo recomiendo, mis amores, porque tenía un grupito de 5 personas que prácticamente hacían aeróbico pesado, una, hacían pesas y prácticamente tardaron, tuvieron que dejar eso, sí iba bajaron de peso, pero prácticamente tuvieron que dejar de hacer eso para dar con su positivo. Ok, hay veces que eso es muy importante y no estar tomando una cosa y otra cosa. Yo tengo cosas que prácticamente sí funcionan para bajar de peso, que he hecho otros videos prácticamente, pero esto es especial, que son dos cosas que ustedes pueden utilizar que no le va a afectar la receta si usted está haciendo mi receta y prácticamente usted va a ver prácticamente que usted baje de peso. O sea, no es necesario que usted deje de comer o vamos a decir, ay, que porque usted está gordito usted come de todo. Hay en veces que eso no es el dicho, hay veces que uno debe de comer cosas que tienen proteínas, que sean nutritivas y prácticamente también tener un límite en la boca porque no todo lo que se ve se come, ¿no? Y pues hay personas que comen y se van a dormir, ahí donde uno uno empieza a engordar, ¿no? Comen noche y cosas así, ¿no? Prácticamente hay dos cosas, ¿ok? Aquellas que prácticamente están haciendo mi receta, estas cosas no le van a afectar. Prácticamente yo le había dicho a muchas de ustedes, esta receta la he dicho y le ha ayudado a muchísimas. Ahora lo estoy haciendo en video para aquellas que no saben, lo pongan a práctica. Le había dicho anteriormente que el perejil, no lo sugiero porque el perejil, si usted está haciendo mi receta y quiere salir embarazada, es un poquito fuerte. El perejil, vamos a decir, el licuado, todos los días diariamente con medio pepino. Lo que usted puede hacer ahora mismo es laurel con la canela. Le va a ayudar al mismo tiempo a salir embarazada, igual también a quemar calorías. Yo sinceramente con eso tengo que quedar como un palillo. No se lo sugiero, no me gusta. Porque uno se ve, vamos a decir, sí, quiero rebajar. Sí lo rebajaba, pero rebajaba todo completo. Yo no quiero eso. Vamos a decir, quiero bajar esto, me pongo a sudar. Por más que he hecho, no he podido bajar lo que yo más deseo en la vida, bajar mis pechos, ¿no? Y lo que he bajado, mis brazos han quedado como palillo, mis piernas también. O sea, que todo bajo menos esto. Imagínense, uno bien flaco y esto bien inflamado, o sea, no. Pues el laurel con la canela ayuda mucho a bajar de peso, mis amores. A la vez le va a ayudar a quedar embarazada. Otra de las cosas que ustedes pueden hacer es la cáscara de la piña, mis amores, con canela. Prácticamente igual, lo pueden tomar dos veces al día y es buenísimo para bajar de peso también. La cáscara de piña, usted agarra, se puede comer la piña, que es buenísima, también tiene mucho beneficio para inflamación, muchísimas cosas para... tiene mucho proteína, que es buenísima esa, y te agarra la cáscara y pues vamos a decir con tres pedacitos de cascarita usted lo pone a hervir con un tallito de canela y toma ese tececito, que es buenísimo, y los teces son sin azúcar, mis amores. Traten primero el laurel con la canela, que le ha ayudado a muchas personas, y si no, pues trate de hacer lo que es la cáscara de la piña. Y también vamos a decir, personas que dicen, pero ¿para qué yo quiero? ¿Cómo voy a comprar la cáscara? Compre una piña, usted agarre la cáscara, aguarde, vamos a decir, con eso, con la cáscara, una piña completa yo tengo para una semana de té. Así yo lo he hecho prácticamente anteriormente, porque hay veces que pues usar un laurel con la canela, y si no se está cuidando puede salir embarazada. Así que pues yo sé que muchas quieren salir embarazadas, por eso que les estoy dando estas dos recetas, para que no les afecten a aquellas que quieren bajar de peso. La cáscara de la piña con un tallito de canela, hervir y tomar. ¿Qué tanto se le echa? Vamos a ver, si usted puede agarrar dos pedacitos de cascarita y la avienta, usted la guarda en el refrigerador para que todos los días se haga sus tesis. Si es de laurel, son 4 hojitas de laurel a 5 hojitas de laurel y un tallito de canela. Igual 2 tacitas y medias de agua, hervir y tomarlo. Lo puede hacer uno en la mañana y otro en la nochecita. Es buenísimo. Igual también le va a ayudar a desinflamar su vientre si tiene inflamación. Cuando personas están ovulando, que tienen los días fértiles, también a veces que eso afecta, y pues prácticamente eso ayuda muchísimo a bajar lo que es el vientre. Ustedes van a ver los efectos. Trate uno primero,
siempre yo tengo estas personas que los dos les vienen ayudando, pero vamos a decir, se consigue más el laurel que no la cáscara de la piña, porque a muchos no les gustan la piña, pero todo va al gusto. Estas dos cosas no le van a afectar a la receta que usted está haciendo para quedar embarazada. Y pues una de las cosas es que yo digo, poner las cosas en práctica, lo puede hacer igual también como si fuera agua de laurel y canela, lo puede, muchos lo hacen como estilo té, que es buenísimo estilo té, y ponerse una bolsa alrededor, como bolsa de eso que usted tiene para comprar y Bengué en su vientre, y prácticamente andar con esto. En vez de faja eso, trata de comer saludable, que es el brócoli, coliflor, pollo al vapor, dejar la sal, la grasa y todas esas cosas que le van a ayudar, sinceramente. Trata de comer saludable, que es lo más importante, y usted verá que esto le va a ayudar muchísimo, porque a mí me ayudó muchísimo. Y pues muchos dicen, Chelecito, di tu receta. Pues esa es mi receta, mis amores. La caca, yo lo hacía, era un 2 días laurel y canela, y 2 días de cáscara de piña, y la canela, y prácticamente me ayudó muchísimo. Pues espero que esto ayude a muchos de ustedes, chicas. Muchísimas bendiciones y Dios me la bendiga a cada una de ustedes. Nos vemos en otro video. Pongan esto en práctica, o si no, si ustedes gustan, pueden hacer un día de laurel y un día de cáscara de piña con un tallito de canela, le va a ayudar muchísimo. Recuerden que el laurel también lleva canela, es muy importante, y canela de tallito, no canela de polvo. Espero que esto le ayude mucho a ustedes. Nos vemos en otro video. Cuídense mucho y bendiciones a cada una de ustedes. Chao, chicas.